Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por haberle dado play a este video. Gracias que están aquí conmigo. Y como pudieron ver, pues les puse ahí un pedacito de video donde mi esposo y mi hijo estuvieron tirando esta parte de lo que es la nueva cocina, donde va a ser el fregadero. De hecho, ya está aquí. Este lo compramos en el tianguis, chicas, porque el que tenemos no nos daba en esta posición, era de este lado. Entonces lo que yo le había dicho a mi esposo es que lo trozara y nada más pusiera esto. De hecho, ya les había comentado en uno de los videos, pero después lo platicamos y pues no, decidimos mejor conseguir una. Esta la conseguimos, ya le dimos una limpiada con cloro, pero lo que voy a hacer es que ya una vez que mi esposo la vaya a poner bien, ahorita nomás como que la estuvo presentando, pues la voy a tallar muy muy bien. Esta nos la dieron en, creo se la dieron a mi esposo 150 o 200 pesos, no sé, esta. Entonces pues ya nada más aquí sí le va a estar poniendo piso, pero sí ya conseguimos la que nos diera de este lado, y pues bueno, ahí va a estar la ventana. Por lo pronto puse esta plantita aquí y pues se va a estar tapando esta parte, porque pues allá va a ser el cuarto de lavado, y de aquí para acá pues va a ser la ventana, chicas. Y aquí ando yo bien contenta porque ya estoy estrenando aquí la estufa. Estoy calentando un menudo que se trajo mi hermana, entonces pues eso es lo que vamos a almorzar. Ya mi hijo fue a hablarle a mi hermana que ya lo estaba calentando para que... Aquí tengo ya calentando el menudo, chicas, miren. De hecho, anoche ya estuvimos ocupando aquí la estufa, la parrilla, porque pues mi esposo ya le puso el gas, ya no tengo gas en la otra. Entonces pues ya voy a estar usando esta. Nos hicimos unas quesadillas y ahorita en la mañana cuando mi esposo se fue a trabajar le estuve haciendo también unos burritos. De hecho, aquí están las tortillas. Pero pues sí, esto es lo que vamos a almorzar. Y también les quiero decir que estoy pelando unas tunas. Miren, estoy pelando unas tunas que compré ayer en el tianguis. Sí, gracias. Mi hija que ya ella abrió la papelería, ya la trapeó y ya la sacudió. Miren, esto es lo que estoy haciendo, que estoy pelando aquí las tunas. Y mi hija va a lavar, ya tiene la lavadora llenando, porque ella le va a lavar ahorita. Sí, acá está, mija. ¿A quién de ustedes les gustan las tunas? Mírame. A nosotros sí. Tú sí te ves ahí, tú sí te ves así. Porque... si Dios quiere, al igual y... No sé si vayamos a ir al rancho. Buenos días. Y sí. Esta semana que bueno, este fin de semana, no sé si vayamos ahí, pero si vamos, pues yo les grabo todo el camino. Todo el bueno, camino. Partes del camino. Parte del camino. Si vamos, pues vamos a ir a las tunas y a comer las tortas de ahí del campo, que son las que nos gustan muchísimo. Bueno, a mi hijo no le gustan tanto las tortas, ¿verdad que no? A él, cuando vamos, él se compra tacos. Sí. Pero ahí como que la tortilla es diferente, ¿no? Sí, aquí sabe diferente la tortilla. Y el lado es como que más amarilla. Amarillita. Sí, gracias. Tráelo, hijo, para que vayas a la tienda. Y ya terminé mis tunas. Son bien poquitas, miren. Solamente compré 1 kilo. Me encantan las tunas, esta y la roja. Están buenas. ¿Qué dice? No sé. ¿Cuál mandelero, Ana? Ahí está, mira, el de estrellitas, hijo. Tráemelo para darte, o agarra, para que te traiga limones, porque ya nada más hay 2 limones. Bueno. Déjame pongo en el refrigerador. Vamos para arriba, chicas. Ayer en la noche nos estuvimos bañando todos y aquí tengo el tenderete de toallas.
pero les quiero mostrar que estuve dejando encuerada la cama, chicas. Y dejé abierto aquí el ventanal para que se refresque. Y moví los burós para poder barrer todo allá lo que es atrás de los burós. Porque, ¿a dónde, mami? Ya se subió, Prietita. Vente, háblale a Prieta, hija. Para barrer ahí, ahorita también voy a mover la cama para poder barrer atrás de la cabecera. También aquí el buró de mi esposo lo moví porque se junta mucha pelusa y tierrita. Y aquí en el baño lo tengo con jabón, un poquito de cloro y bicarbonato, porque también lo voy a estar lavando. Pero hoy sí, chicas, lo voy a lavar todo esto, toda la área de la regadera voy a lavar todo hoy. Entonces, pues en lo que me bajé, que ando calentando ya el almuerzo y pelando las tunas, pues así lo dejo, con el bicarbonato y el cloro, jabón, y aquí para que se oríe la cama. Y pues ya al ratito me subo a barrer, luego me paso al baño y ya lo último, pues sacudir y trapear. Y es así, están las cosas por aquí. Vente, mami, vámonos, córrele. Venga, Chimi, bebé. Se queda muy quieta, miren. Mira, ven, mira, mira, mira. Prieta. Ya, chicas, ya la saqué porque luego la dejo ahí. No, hombre, ella le encanta estar ahí en la cama. Les digo que mi hija anda listando. Miren, ya se subió a la cama de mi hija. Mi hija va a lavar también todo lo de su cama. Ya anda listándose. Yo lavé todo lo de mi cama el viernes. El viernes me fui al comité, allá a la leche. Y llegando de lo de la leche, me puse, como chequé que si había agua y estaba muy limpio el cielo, que no había como que quería llover, pues me puse a lavar todo, hasta los cojines y las almohadas lavé. ¡Pásenme, está abierto! Mi hermana, que ya llegó a almorzar. Ella se trajo el menudo, chicas, de con mi hermana, la que vende en la, allá en la placita, en el tianguis. Ya estoy hirviendo. Y hay mucho ruido aquí porque ya llegó mi hermana. Ya está hirviendo esto. Les quiero platicar algo, chicas, que... ¿qué creen? ¿Qué les platico? Que mi hermana se va a venir a vivir conmigo. Sí, se va a venir a vivir conmigo. Le vamos a desocupar el cuarto de mi hija. Pues la verdad es por necesidad. Ven, hermana, para que tú le digas. Hola, mi amor chiquito. Hola. Diles hola. Salúdalas. Diles hola. Diles hola. Diles hola. Déjenle bajo aquí al menudo. Que se va a venir aquí mi hermana. Ay, se vuelve oscuro. Porque pues es necesidad que tienen. Miren, les voy a platicar un poquito como así rápido. Yo les platiqué en uno de los videos que ya se iba a venir mi hermana. Bueno, se vino. ¿Cuánto duraste, hermana? Como un mes y medio. Como un mes y medio, bueno. Pues resulta que no se hizo contrato, ni mucho menos, porque la que le rentó la casa es una comadre mía que se tuvo que ir de aquí. Ya la tenía rentada, la tuvo rentada como un año y medio, que ella se fue de aquí, va para 2 años. Bueno, la desocuparon y la ocupó mi hermana. Entonces, pues, un problema que tuvo mi comadre, la dueña de la casa, que se tiene que regresar aquí a su casa. Entonces habló con ella y hasta habló conmigo y me pidió disculpas porque me dijo, no, comadre, ahí tu hermana se va a acomodar, se va a quedar mucho tiempo y bueno. Pero pues ella también tiene un problema y tiene que regresarse a su casa. Ella es soltera, tiene a sus 3 niñas y pues dice, me da mucha pena. Y entonces ella se regresa, entonces mi hermana no ha encontrado casa aquí. Ya ven que le subí un video del tour por la casa que compró mi cuñada. Bueno, pues
No sé si ahora que la arreglen, porque ustedes vieron, está muy, muy deteriorada la casa. No se humedece, como les dije en el video, no se humedece nada, pero sí está muy descuidada. Pues entonces, no sé si se quiera ir para allá. Yo no quiero que se vaya, yo se lo he dicho. Mi esposo tampoco, porque mi esposo le ha rogado tanto que aquí se quede. Entonces, lo que vamos a hacer es que hablamos con mis hijos y dicen que si ellos están dispuestos a... Pues más que nada a mi hija, desocuparle, dejarle el cuarto unos días. En lo que, pues, aquí estamos en espera que se desocupe una casa como en unos 10 días. Entonces nos vamos a esperar y por lo pronto pues mi hermana va a estar viviendo aquí conmigo. De hecho mi comadre, la dueña de la casa que renta mi hermana, me dijo que si quiere dejar ahí cosas en la cochera, dice, a mí no me molesta, comadre, aquí que las deje por si se quiere llevar lo necesario al cuarto que tú le vas a prestar. O de hecho la misma comadre me dijo que si quiere quedarse ahí con ella. Les digo, ella pues nomás tiene a sus tres hijas, pero mi hermana dice que no, que se siente incómoda. Dice, aquí contigo me voy a sentir incómoda, pero pues no es lo mismo. Así es de que sí, aquí va a estar conmigo unos días, no sé cuánto, dice su esposo, porque le digo, pues vete ahí, porque le rogamos tanto al esposo, porque el esposo no quería que se fuera ahí, no sé, un mes, dos meses. Dice, no, yo me voy unos dos, tres años, me van a poner pantalla, internet y no sé qué tanto, dijo, que para venirse. Pero pues es puro cotorreo, chicas, pura payasada. Déjenme destapar ya el menudo. Ya está, hermana, ya sírveles, porque si no va a estar bien caliente. Y dejen que lo salude mi hermana, aquí anda. Y dice que toda anda hinchada de modorra, mírenla. Hola, buenos días. Y aquí va a estar ella conmigo, entonces pues aquí la van a ver más seguido, porque aquí va a estar. A ella le encantan las manualidades, chicas, le encantan. Y dice, ahora que esté ahí, pues vamos a hacer más cositas así de ser. Porque un tiempo me hizo muchas cositas de Navidad. Entonces, pues sí, eso era lo que les quería decir. Nada más que no se los había comentado al inicio del video, porque yo necesitaba decirle a ella si lo podía decir, ¿verdad? Entonces ella me dice que sin ningún problema. Entonces, pues sí, déjenme servir, que vamos a almorzar y al ratito nos vemos.
mañanas. Ay, aquí ando yo. ¿Qué me voy a tomar? Mi café, chicas. Chicas y chicos. Ya lo tengo aquí listo. Y... me abrieron el local. Y me voy a comer un pie. Mi esposo me lo estuvo comprando el día domingo. Solamente me voy a comer uno porque ahorita mi esposo ya se acaba de ir a su trabajo, ya le puse su lonche. Y pues yo ando aquí solita abajo porque me voy a ir a trabajar. Nada más que primero voy a ir a recoger mi leche, chicas. Ay, qué rico. Voy a ir a recoger la leche. Regreso, alisto mis cosas y me voy a trabajar. Provechito. Si están desayunando, comiendo, cenando a la hora que vean este video. Como que está la lloviznita muy ligera. Ahorita que llegue de la leche voy a checar porque pues yo me voy en la bicicleta. Si sigue así, pues yo no sé si irme más tarde al trabajo. Mis hijos pues todavía están dormidos. No les dije qué hora son. Son las 7:35 de la mañana. Me levanté 10 para las 7. Ya me lavé. Y desde anoche ya dejé mi ropa que me iba a llevar al trabajo. Casi siempre me llevo la misma, o sea, el mismo pantalón porque pues me les cae cloro. Tengo 3 pantalones, los que ocupo para mis trabajos. Esos son. Entonces siempre me llevo así los mismos, igual playeritas. Desde anoche yo alisté todo eso. Entonces ahorita en la mañana pues ya nada más entré al baño, me lavé y todo. Y ya saqué la basura. Y ya lo que mi esposo Orlando vaya también lavándose, pues vine y le preparé su lonche. Y ahorita el día se fue. Y yo ahorita voy y vengo, voy a recoger mi leche, regreso, me sigo tomando el café y me voy. Pero no creo que ya las vea ahorita, sino que hasta que salga de trabajar, ¿va? Que tengan un lindo y bendecido, hermoso día. Les platico que ya me iba a ir a trabajar, pero empezó a llover. Ya había subido a despedirme de mis hijos, a que me den su bendición, a darles un besote, a despertarlos, y empezó a llover. Y ahorita ando aquí acomodando los cojines de los sillones. Ay, ni les he dicho que ya se quitó el desayunador que antes iba aquí, chicas. Miren, de hecho, por eso pusimos el espejo aquí. Les voy a mostrar, miren. Porque aquí iba, ya resanamos. Ya nada más vamos a pintar. Nada más que no sabemos si pintar en blanco o en un tono gris, pero muy, muy clarito. Pero por lo pronto, pues ya se resanó donde iban las varillas, donde se agarraba el desayunador. Y pues ya, era en esta parte, ya se quitó, ahora aquí tengo el comedor, miren. Y como ya vieron, pues ya estoy ocupando ya la cocina, aunque todavía no está terminada, ya la estoy ocupando porque pues ya no tengo gas aquí. De hecho, ya quité esa parrilla, la puse en la caja, bueno, ahí les mostré.
Entonces, pues ya ahorita voy a estar aquí cocinando, me dice mi esposo, ya lo más pronto que yo pueda te arreglo para que tengas agua aquí. Y pues ahí poco a poco él va haciendo los detalles, porque yo quería ya pasarme a esta cocina hasta que estuviera totalmente terminada, pero dice mi esposo, pues me va a tardar, chaparra, porque pues tú sabes que nada más es en ratitos. Y pues sí. Entonces, pues así están las cosas, les digo, ya se quitó este, de hecho ya tengo aquí mi bolsa, que yo ya me iba, aquí dejaron un refresco ayer mi hermana, mi bolsa y mi cachucha, que yo ya me iba, les digo, ya andaba ya despidiéndome de mis hijos, pues bueno, que resulta que empezó a llover, y yo aquí me despido, muchas gracias que hayas llegado al final de este video. Y pues nada, aquí esperar a que se termine esa agüita para agarrar camino. Ojalá y Dios quiera, nada más sea como una pasadita y yo me voy. Porque cuando yo me mentalizo que me voy a ir a trabajar, aunque me vaya tarde, mis chicas. Pero pues, a ver qué pasa, miren. Está bien nublado, chicas. Está bien nublado. Miren. Entonces, pues, déjenle cierro aquí porque no quiero que se me meta aquí el agua. Como que les estoy haciendo unos videos muy largos. Miren, ya quedó solo aquí. Tengo bien lavadito. Bien limpio. Nada más que, pues, le trajeron flores a mi hija, chicas. Le trajo su novio el sábado. Miren qué preciosas están. Bien chulas. Pues ya no hablo más, ahora sí. Que Dios los bendiga y pues yo a esperar. Bye, gracias que hayan llegado aquí al final de este video, que me estén acompañando aquí. Muchas gracias y nos estaremos viendo en otro de mis videos.